Ay, sí, ahora sí estamos. Hola, mis furros, bienvenidos a otro capítulo de Reventure. Sí. Aquí estaba revisando lo que eran las pistas, que como pueden ver acá salen hartas pistas. Tenemos acá, enfrente del dragón, supongo. Acá tenemos derrota a la bestia. Acá dice, encuentra a la reina de tu corazón. Ah, no, al que reina en tu corazón. Acá, solo 5 minutos. Que ese creo que es quedarme dormido. Asegúrate de que estés muerto. Ese no tengo idea. Luego, exceso de peso. Supongo que será cuando tienes muchas cosas. Pero tengo entendido que ese ya lo había obtenido. Así que ahí luego vamos a ver qué onda. Luego tenemos, quédate a mirar la mecha. No sé qué mecha se refiere. Luego, a los dragones no les gustan los escudos. Supongo que tendré que ir con el escudo contra el dragón. Luego, dentro de los jarrones. No sé. No hay más. Así que vamos a ir viendo uno por uno. Empecemos con desafío a las autoridades. Creo que ese era... ¡Ah! Soy un mimino. Creo que ese era... atacar a uno de los guardias. Así que... Shisu se despertó en pelotas ya que olvidó su ropa atrás. Salir corriendo de su encuentro con la princesa. Debería taparse con algo para no herir nuestra sensibilidad. Miau, soy una gatita. ¿Qué es esto? Ah, lo puedo elegir ya. Ya, ¿cómo era? Ya, con este se salta y con el otro se usa, ya. No me acordaba. Primero voy a jugar conmigo misma porque nunca juego con yo. Así que ahora soy un tato. Hola. Ganaron los genes de mi mami. Desafío a las autoridades, supongo que será esto. A ver. Shisu sacó la espada legendaria de la piedra solo para clavársela a un guardia amistoso. Fue arrestado y ejecutado públicamente bajo el cargo de ser un capullo. Oh. ¡Exploté! ¡Fuck! ¡Eso! A ver, vamos a ver cuál es la siguiente. Shisu era una psicópata y recibió su merecido. El día después de su ejecución, su hermano decidió tomar el testigo y cumplir con la profecía. Ok. Soy... No sé quién soy. A ver, vamos a ver al tiro en opciones, que la cuestión esté lista. Aleatorio, sí. Repetición, sí. Cambio skin, sí. No. No, que no me cambie el skin. Solo suscriptores, no. Área, ya, aceptar. A ver. Vamos a darle. Ya furro, ya saben. Pónganle nomás. Pongan join con exclamación antes de eso, sí. A ver. ¡Soy Tico! Bien, el siguiente creo que era dormir 5 minutos más, así que... A ver... ¡Está muerto ahí el tipo! ¡El tipo está muerto ahí todavía! Shisu, soy Tico. Ah. Hay días que da mucha pereza levantarse. El día que Tico, el pudú, se quedó en la cama, el PIB del reino subió un 200%. El señor oscuro se retiró por aburrimiento y se encontró la cura para todas las enfermedades. Bien hecho, Tico. Tico, salvaste el mundo no haciendo nada. Ah, no, era esa la siguiente. A ver, ahí voy a ver cuál es la que sigue. Encima es todo verde, po. Se nota que es muy Tico. Vaya pedazo de siesta. ¿Cuánto tiempo has estado... sobando, Tico, el pudú es igual. Es la hora de levantarse y encontrar una nueva aventura. Bueno, acá lo vamos a dejar. Ah, tenemos que ver sobando. No, eso es aceptar. Pistas. 6. Caliente. Solo me imagino de que tengo que buscar
Tengo que buscar algo con la pala, yo creo. Voy a buscar la pala. Sí, porque la pala me hace ir a cuestiones con lava. Ahí está la pala. Bien. Bueno, me caigo en la lava, supongo. Un soldado mal calculado. No, sí, mal calculado. Un salto mal calculado hizo que Tico el Pudú cayera en un foso de lava. No es el final que le hubiera gustado, pero desde luego era el que se merecía. Pudú tostado, Pudú tostado. Todos comenten, Pudú tostado. Sobando, sí, estaba sobando. Ok, ya. Esas quemaduras de tercer grado dejaron la cara de Tico el Pudú horriblemente deformada, pero seguro la princesa las ignorará y se fijará en su belleza interior. Vea por ella, héroe. ¡Mira cómo quedó! ¡Está rostizado! Bueno. ¡Tienen el join! ¡Jason! Ahora soy Jason. A todo esto. Pistas. Siguiente pista. Enfréntate al dragón. Ay, no me acuerdo cómo era que tenía que hacerlo para llegar a donde el dragón, oye. Sinceramente, ya ni me acuerdo. Ah, necesito el gancho. Es una de las cosas que necesito. Tengo que enfrentarme. Dice, perdona, pero necesitas un arma. No importa, me vale pito, ábreme igual, mierda. Jason, lo siento, pero necesitas un puto arma. Ay, oh, me cago en todo. Voy a buscar mi... ¡Oh! ¿Verdad? La espada legendaria había quedado ahí. Ya, ok, ok. Ja, tomen putos. Chao. Necesito el gancho. Eso. Bien, con el gancho llego a cualquier parte. Eso. Y era... Eso. Sí, maté enemigos. Sigo yendo. ¡Que voy! ¡Oh, no! Bueno, paso por acá. ¡No! ¡Espera! ¡Mis cosas! ¡Motherfucker! ¡No! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡No! ¡Oh, la wea maldita! ¡No! A ver, espérate. En una de esas sí puedo. ¡Ay, no! No, creo que no. ¿Puedo sin eso? ¡No, mis cosas! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¿Eh? ¿Y eso? ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¿Y esto? ¡Oh! ¿Y esto qué tiene? Ah, la flauta culé. No, no quería la flauta. Bueno, ya pico. Ah, pero vengo de allá, po. Me cago en todo. ¡Me cago en!
¡No! No puedo pasar, no puedo entrar. ¿Qué voy a hacer? ¡No! Voy a tener que reiniciar. Puta madre. A ver, salir. Ya, ahora sí. Este es enfrente del dragón. Ya, darle. Bueno, así accidente, oye, que uno no sabe. Ya, ya. Sí, ya, como sea. Vamos. ¿Dónde está mi espada? Me estoy weando que la espada la tengo que buscar para allá de nuevo. Bueno, ya pico. Conchetumari, que me caigo ya. Estoy cansada. Quiero traer esa perra. Ok, ya. Mira, tengo una fucking espada. Nos quedamos atrapados, no pone. No, pero ya pasó, no se preocupéis. No os preocupéis. Bien. Hasta acá llegó el cuerpo, pu. Eso. Bien. Eso. Listo, para allá. ¿Aún puedo saltar o no? Sí. Bien, cabros, bien. Esto era lo que más importaba. Porque tengo que llegar hasta la princesa. Oh, hola, soy Miguel, uno de los creadores de este mundo. Estoy recogiendo algunas fresas por aquí. ¿Lo mato o no lo mato? A ver. ¿Lo mato o no lo mato? ¿Qué hay aquí? Mátalo, ponen. Bueno. Bueno, hasta ahora no dijeron nada, así que vamos a seguir. Yo no mato a buenos. Ah, muy bien. Tiene código, el guacho tiene código. Ah, ¿una pista? ¡Una pista pistosa! Ahora, no me acuerdo a dónde tenía que ir. Parece que era para acá. Creo que era acá, sí. Y acá tengo que ver el tema de... Creo que era esta. Y esto se lo tengo que dar al bicho ya. Ahí está. Córrele. Ah. Ahí está. Thank you, Des. Matasta. Bien. Ahora era para arriba, ¿cierto? ¿Era para arriba o no? Sí, creo que era para arriba. Ya ni me acuerdo, cabro. Terrible. Ayuda. No puedo llegar ahí. Acá era... Así. ¡Nya! 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 ¡Ya! 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 Para el otro lado, eso.
Ahora tengo que pelear con el... con el bicho. ¡Eso! ¡Qué bacán soy! Bien. Bien, era acá. Soy un furry hero, sí. Por supuesto, conmigo. Eso. Bien. Me llevo a la toprince. Ay. Ya se viene, cabrón. Salgamos de aquí. ¿Qué? ¿Qué fue eso? No lo veo. Hola. ¿Bicho? ¿Bicho? ¿Vas a venir o no? Me tengo que enfrentar a ti. Exacto, lo que dice él. Te salvaré. Sí, lo vi, ahí estaba. Espérense. Es como que aparece y desaparece. Ah. En realidad tenía bastante espacio aquí. Supongo que no me trataron mal. ¿Dónde está el dragón? No me muestra para poder irme con el gancho. Mira, no, es que no puedo pasar, si ese es el problema. Señor dinosaurio mutante, ¿está por ahí? Hola. Hello. Desca. ¿Y ahora? ¿Cómo me enfrento al dragón? ¿Dónde caíste y mataste una de las princesas Shizu? Sí, sí, sí lo vi. O sea, sí, sí sé de lo que están hablando, pero no me resulta. Miren. No reacciona el coso. Es solo un botón para ocupar todas las cosas que tienes. Entonces como que el gancho no me reacciona. Porque para empezar no me deja pasar por aquí. También puede eso, puede que sea eso el tema de la princesa. Vaya. Lo mismo que antes. Maldita sea. Y si para la próxima traes las bombas para demoler la reja cuando tengas a la princesa, dale, eso voy a hacer. Vamos a ver qué tal sale. Pero primero necesitamos cambiar de héroe. Vamos, tiren el join. Bien, tenemos Jobaxo, es el nuevo hero. Voy a buscar la espada, ¿o no? No, pues ¿para qué? A todo esto ya estuve quemando mucho rato, a ver. Estamos en Navidad, así que soy un jojo. Vamos a ser jojo. Ahí. Tenemos que pelear con el puto dragón, maldita sea. Ah, pero ¿cómo le voy a dar pelea si no tengo...? Bueno, después voy... Necesito el gancho. Bien. Y las bombas. Bien. Vamos por las bombas. Las bombas están acá. Estas eran las bombas, ¿no?
Bien, tenemos las bombas, bien. Bien. Eso. Bien, 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 bien. ¡Uy! ¡Uy, esa wea me asustó! Ah, pero capaz que no pueda con todo, a ver. Ah, sí, sí puedo, bien. Seguimos bien, cabro. Vamos a ver. Pa 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 pam 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 pam. Para pa pam 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 pam. Pégale sus buenos guates, me pone. A todo esto, ¿por qué no me salió el aviso aquí de que me diste eso? Sonido. Jojojo. Jo, jo. Feliz Navidad, viejito, viejito Llovita. Creo que acá hay algo mal. Notificaciones. Sí, pues están. Ah, no, no salen. ¿O sí? A ver, espérate. Sí, sí salen, ahí tendrían que aparecer. Y están encima de lo que es esto, así que sí tendría que salir. Sí. Y sí salió al lado superior izquierdo. Ah, ya, ok. Ok, sigamos. Ya. Bien. Bien, vamos, vamos, vamos. Ya me la sé de memoria, cabro. Eso. Yo me la sé toda. Ayuda, esto no es un meme, ponen técnicamente. ¿Cuántos finales has hecho? No tengo idea, sinceramente. Ahora se supone que hay una que dice pelea con el Doragon, así que vamos a pelear con el Doragon. Vamos a ver si las bombas me sirven de algo, weón. Porque hasta el momento... No sabemos exactamente qué hacer. Me encanta que mueva. Ey, ¿qué? A ver. No, no me deja poner acá... bombas. No me deja poner bombas. Ay. Ay, menos mal. Bien. No me deja usar las bombas. ¿Y ahora qué hago? Aquí llegamos. Yeah.
Seguimos cayendo, no. Es que no hay caso, no aparece el dragón. Pues yo creo que vamos a tener que intentar otra. Veamos los finales. A ver. Ah, pistas. A ver, enfréntate al dragón ya. Derrota a la bestia, no. Encuentra al que reina. Al que reina en tu corazón. Supongo que será el osito cariñosito. Pero utilizado con el rey, supondré yo. Vamos a ver si funciona. Ay, doy amorcito a todo el mundo. Bien, vamos por ese rey ahí. Rey de Ska. Hablando de reyes, va a haber amor, amor entre reyes. Ahí está. Dice: Yovaxcho saltó a los brazos del rey y le dio un besazo. Todos en la sala se sintieron incómodos y desconcertados. Se fueron retirando lentamente para darles al monarca y a su amante algo de intimidad. Tiquín suelto, tiquín suelto. ¡No! Ah, bueno, ahora otra persona. Acuérdense, tienen que poner ahí el join. Dice: Yovaxo ostentaba ahora el título de Reina Pixelada. Pero eso no quería decir que pudiera ignorar sus responsabilidades como héroe o heroína. ¡Ay, mira! ¡Ay! Es una linda damisela. Excusez-moi. Ya, pongan join. Pongan el join. Ah. Eso. Lee Fox. Ya, ahora espérate. ¿Qué tenemos en las pistas? Tenemos, a ver, asegúrate de que esté muerto, no tengo idea. Exceso de peso. Tendría que quédate a mirar la fecha, la mecha. Ah, a los dragones no les gustan los escudos. Dentro de los jarrones, no. Plata baja, planta baja, por favor. Ni puta idea. De momento, lo único que se me ocurre es sacar esta wea. Después de eso, no tengo idea. Creo que iré de vuelta e iré a ese lugar donde tengo que pelear contra muchos. Y así los mato. A ver qué tal. A ver si me sale. ¡Eso! Soy entera, llora, loco. A ver. Te mato porque sí. ¿A dónde tenía que ir ahora? Te necesito el gancho, parece. Pero luego voy a estar muy pesada, así que esperemos que funcione. ¿Has visto si el del castillo del señor negro hay lugares donde usar la pala? Mira, de momento no le he visto, pero ya lo veremos. A un lado. Soy una chica empoderada y tengo pilín. Soy un trapito. Ayuda, soy Lee. Y soy un trapito en estos momentos. Exacto, reinita. Te ves divis, divis. Ay, ya me había asustado. Yo dije, no, wey, es que no puedo subir. Para, pam, pam, pam. Bueno, ahora, en vez de subir al siguiente piso, lo que tengo que hacer es luchar. Lucharé. ¿Era acá o no? No me acuerdo. Bueno, de todos modos, no pierdo mucho tiempo haciendo esto.
Okay, ya. Tome su tarta de patata. Dice, eso ya me lo habían dicho. Vamos a ver si es que es para el otro lado. Oh, ahí está mi sangre. ¿No? ¿En serio? Vaya. Entonces, ¿dónde era? Tortilla de patata con o sin cebolla. O sea, a mí me gusta con cebolla. No sé ustedes. A ver, quizás no es acá. El gancho me ponen. No, el gancho no se puede usar. Entiendan de que si no me sale así con el salto, es que no se puede usar legítimamente. Ah, bueno, ahí quedó la princesa. A ver, para allá, ¿qué hay? Ahí. ¡El cañón! No, es solo el cañón. ¿A dónde más puedo ir? Interesante. Porque acá, mira, me puedo agarrar. Mira. Interesante. El problema es que esta bicha no es la princesa. Tiene que haber otra entrada. Voy a buscarla. Se murió. Bueno, ya lo intentamos. Qué terrible que eres. Bueno, por aquí no era entonces. Vamos por el otro lado. Creo que me acuerdo que era por debajo del puente este. Maldita sea. ¿Dónde llegué, weón? Bueno, encontré una fucking pista. Lo mandé a la chucha, weón. A ver, ¿dónde estamos? Ni yo sé, créeme. Yo soy la que está jugando. ¡No! La cagué. Puta, era hacia allá donde quería ir. ¡Me cago en todo! Puta, era para allá donde quería ir. ¡No! Mega bro, ponen. Bueno, vamos para allá. Sí, ah, ahí vi un ladito que se puede usar la pala, Tikin, como decías tú. Eso es todo. ¿Por dónde más tendré que venir para que esto funcione? A ver. Bien. Ah, esta vez no caeré. Sí. A ver acá qué dice. Ah, no puedo saltar. Bueno.
Uy, ¿y eso? ¡Ay! ¿Encontraste una pista? Where am I? ¿Ontoy? Bajé una palanca acá, no sé qué hizo. Ah, creo que empezó a mover eso. Sí. No sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? Fin del pasadizo secreto. ¿Qué? Auténtico fin del pasadizo secreto. ¿Qué? ¿Pero qué? Dice el secreto. Wow, qué loco. Bien, entonces estoy aquí. ¿Qué puedo hacer aquí? No tengo idea. Ah, supongo que si subo allí. ¡Ay! No, a ver dónde más puedo subir. ¡Ay! ¿Verdad que acá se mataba a la piedra? Upsi. Usa el cariñosito con la princesa. Ok, intentémoslo. Esto ya lo hice. Vamos a cambiar de personaje. Soy Fexy. Bien, como Fexy, ¿qué haré? Buena loca. bueno, voy a... Yo creo que voy a llevar la pala a ese lugar extraño. Ahí estamos. Oye, bicho culiao, pone. Ay. Aquí puro amor se ponen. Bueno, necesitaré el gancho. Ay, me van a matar, weón. Me pegaron por segunda vez. Ya ven pa' acá, oh. Si me queréis pegar, ven pa' acá. Qué weá. Sin camisa. A ver, necesito lugares para usar la pala. Creo que no era necesario ni siquiera que me fuera por aquí. A ver, vamos para acá. Creo que era por acá y acá. No. Uno ve uno sin camiseta, qué wea.
Y a ver, vamos a ir para allá. Vamos a buscar una zona donde usar la paliusca. Glu, glu, glu. La verdad. Díganle a mi mamá que la quiero. ¡No! Bueno. ¡No! Ah, me cago. ¡No! 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 Esa ya la saqué. Yo solo quería ir a paliar. Tengo una idea. Cabro, es muy difícil sacar finales aquí. Una vez de que ya sacaste varios, es como que es re difícil sacar nuevos. Oye, guayita hermosa que me está controlando para cuando la cita. Cuando usted cumpla mayoría de edad, sin problema. Hasta yo la invito. Diga fecha, la anoto para el 2027. Bien, así me gusta. Ah, yo necesito el cañón. ¿Dónde está el cañón? Ahí está. Aquí, muy bien. Aquí es donde quería ir. ¡Oh! ¿Y eso es todo, mijo? ¿Hola? ¡Oh, no! Aparezco aquí. Debí... Ah, ya entiendo, ya entiendo. Tengo que llevar entonces sí o sí la... Claro, era acá. Bien, fuera de eso, ¿qué otro lugar podría ir? Que tenga para excavar. Tengo miedo, oye. Ah, sigue siendo lo mismo. Puta. Chale. ¡Oh! ¡Tengo muchas vidas! Bueno. ¡Oh! ¡Mucha vida! Bien, bien. ¡Oh! 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 ¡Final! ¡Oh! ¡Oh no! Aquellas hadas eran muy buenas curando. Tan buenas que los órganos de Fexi se volvieron increíblemente fuertes y crecieron 4 veces su tamaño, haciendo que su cuerpo explotase como un globo. No se pudieron curar después de aquello. Estoy mamadísimo, se llama esta muerte. Bueno, entonces necesito la pala y la... otra cosa. Bien. El cerebro de Fexi sobrevivió al incidente de las hadas y fue implantado dentro de un cuerpo de perro. Así comenzó su nueva aventura. ¡Warf! ¡Warf! ¡Soy Fexi! ¡Warf! ¡Me encanta!
Buena los K, digo, ¡aú! ¡On telescol! ¿Por qué quieren molestar tanto a ese weón? Oye, hermano, ¿dónde está el Milo? El Milo está ahí echado, weón. Está fingiendo estar muerto. No entiendo esa gracia de él, pero bueno. Tengo la espada, bien, 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 bien. Bien, me voy para allá. Bien, tengo harta vida. Dame pan. Ok. ¡Aú! Dame pan. Dale con la marraquita, polle. Ups. La cagué, ¿cierto? Sí, la cagué. Bark, bark. Bueno, vamos para allá, a la matanza nomás, pues, qué wea. Bien. Uy. Me quedo acá. Vengan, po, venga. Venga, venga. Venga, venga, te tiraste, conchetumare, te tiraste. Ven, pelea conmigo, pues conchetumare, ven, los mato a todos, qué weá. No me importa nada, loco, estoy entera loca. Toma, conchetumare, toma. Conchetumare, ay. Aquí tremendo busca que no, ¿qué hago aquí? ¿Hola? ¿Van a seguir saliendo eternamente? ¿O se termina en algún momento? ¡Ay! Nah, me mataron. Parece que no funciona eso. Vamos para allá. Amiga, hay algo que no he descubierto todavía. Soy un Yovita de Ska. Bien, ¿qué es lo que no habré descubierto todavía? A ver. Pistas. Inmune a las llamas del dragón. Sobre la guarida del dragón. Planta baja, por favor. Dentro de los jarrones. Puta, lo único que se me ocurre es de que tengo que tener la espada para ir a esos lugares extraños. Pero si todavía ni siquiera sé cómo hacer que el dragón venga, entonces está como difícil.
Soy un pechito con una espada. Quizá acá necesite algo. ¿No? Saca más final excavando, me dicen. Ay, ya. Bueno, va a tener que ser para la otra, porque ahora mismo no. No, ni parece. No es por nada, pero me encanta ser un perro con. Con espada, weón. Pensé que se iba a poder. Bueno, ahí decía, asegúrate de que estén muertos. Así que capaz que necesito romper aquí y luego darle, porque no creo que tenga que destruir esto. ¿No? Bueno. Interesante. ¿Hacia dónde me llevará eso? Yo corro dando brinquitos perfectos. O sea, hello. Obvio, todo el rato, loca. Yo venía de acá, ¿o no? Sí, yo venía de acá. ¿O no? No hemos sacado mucho final esta vez. Está como complicado. ¿Yo de dónde venía, güey? A ver si... ¿Y si voy a buscar la pala? A ver. El del primer piso se puede... Se me ocurre que tendrás que usar el elevador del castillo oscuro. Pero a lo bruto, salirte del elevador... Justo cuando va subiendo. Oh, podría ser. Ya. Me gusta. Voy a intentarlo. Pero no sé por dónde tengo que ir. Creo que era por acá. No, casi. No alcanzo. Ah, ahí hay una pista. No. Eso fue estúpido. Creo que con el gancho puedo pasar para el otro lado.
Pucha, todavía no logramos ninguno, no sé qué hacer. Bueno, me dicen de que me centre en la pala. Vamos a centrarnos en la pala. Perdón, Jovita. Ay, no, ahí no está la pala. Los finales que yo conozco son: el elevador del castillo, pulsas el botón y luego sales rápidamente. Ok, vamos a hacerlo así. Para eso necesito el gancho, el elevador. Necesito el gancho. Y nada más, pues. Cierto. Vamos para allá, a ver. Me encanta que el perro sea tan grande, weón. Lo único que me da rabia es de que podría haber empezado con los objetos que ya tenía anteriormente. O sea, me refiero cuando no mueres y consigues un buen final, deberías iniciar con las cosas que tenías antes. O ese es mi parecer. Luego, qué terrible. Ahora yo entiendo por qué yo por lo general no hago esto de sacar como el 100% de un juego, porque la verdad es que soy malísima en ello. Yo soy de ver el jueguito ahí nomás, También no he visto ahí abajo qué es lo que hay. Ahí luego lo tendré que ver. Vamos, come on, a la princesa a salvar. Aunque no estoy segura si lo voy a conseguir. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Ok. ¿Y ese es el final? ¿Abajo? ¿Me tiro? ¿Me tiro? Me va a tirar. Me va a tirar. Me tiro. Bueno, me tiro. Uy. Encontraste una pista. Dice: si estás leyendo esto, pronto estarás muerto. ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Y venía la princesa ahí! ¡Me estoy hueviando! ¿Qué secreto habrá oculto bajo el misterioso ascensor? Bueno, como poco una valiosa lección. No fue buena idea dejarse caer por el hueco. Planta 1. Fuck. ¡Oh, no! Bueno, somos una wea amorfa ahora. ¿Quién necesita tu... necesita huesos? Con una actitud positiva, Jovaxio consiguió animar su desagradable cuerpo reducido a amasijo de piel y músculos. ¡Ay, no! ¡Me doy asco! Ah, bien, a ver el último. Ahora soy feíto, pone. Bien, vamos, tico. Estás morido. Estás para la cagada, tico. ¿Qué queréis que te diga, tico? Tico, tico. Ah, tico. ¿Qué hago ahora? Estoy morido. No, no sé qué más hacer.
Ah, verdad, de que el tico lo que más quería era que consiguiera más cosas cavando, así que voy a hacerlo. Vamos. El único lugar... ¡No! ¡No! ¡Uy, uy! Cabros, la vi cerca. Pero mal. Ni se te ocurra excavar aquí, no digas que no te lo advertimos. Ok, ok, no lo haré, no lo haré. Tranquírese. Hola. ¿Y eso? ¡Fuck! Hay que tener mucho valor para plantarse indefenso enfrente de un dragón. ¡Ahí está el dragón! No fue la decisión más brillante en la carrera de Tico el Pudú, pero probablemente sí la última tomaría. ¡Al fin! ¡Sí! Ese era el dragón entonces. Voy a ir con un escudo después. Buena, buena, buena. Todo gracias a Tiquín que se le ocurrió. Las cicatrices de quemaduras por todo el cuerpo de Tico el Pudú le dieron un aspecto aún más aventurero. Voy a buscar el escudo porque decía que a los bichos no les gustaba el escudo. Espérate. ¿Y eso? ¿Y esto? ¡Una brújula! ¿Va? Bueno, tengo una brújula. Tengo el escudo. Bien, vamos. No sé para qué me sirve la brújula, sinceramente, pero bueno. Voy a ir por la pala y vamos a volver. Y creo que ahí terminaríamos, porque es el único que me acuerdo que me estaban pidiendo en el coso este. Dentro de las pistas. Bien, tengo la pala, ¿ves? Bien, era por acá. Bien, no era por acá, era por acá. Bien, y luego acá, abajo. Bien. Era para allá, sigo. Y el lobillo está para allá. Dice, el escudo de Tico el Pudú bloqueó las llamas del dragón, pero fue fundido y empujado sobre su cara, convirtiéndose en una bella y dolorosa máscara. ¡Fuck! Ahí está. Bien, chicos, conseguimos al menos unos cuantos finales nuevos hoy. Dios mío, la verdad es que está difícil esta cuestión. Vamos a ver, para las próximas ustedes me van a decir que más o menos qué tengo que hacer. O sea, ideas que tengan, no es necesario que busquen por internet las respuestas. Tico el Pudú consiguió retirar la máscara de su cara a lo bruto. También sacó sus ojos. Aprendió a sentir su entorno utilizando su ki interno. Ahora a derrotar al mal. Tiene el ojo afuera, mira eso que está volando y que salto. Son sus ojos. ¡Qué asco! Bueno, por ahora yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias, mis queridos furritos, por haberme acompañado en esto. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Reventure. ¡Los quiero! Cuídense. ¡Chao, chao! ¡Ah!